Soy Antonio Conde, soy presidente de Iniciativas Solidarias Jerezanas. Estamos en los huertos de Lushopping e IKEA. Hemos firmado un convenio con Lushopping para gestionar parte de los huertos. El proyecto va enfocado en varias vertientes. La vertiente psicosocial, que es muy importante actualmente. El perfil de personas, de voluntarios que trabajan en los huertos son personas que ya están jubilados, personas que por enfermedad están fuera del mercado laboral. Y esto les sirve como esparcimiento. A la vez que les sirve también de autoconsumo, está ayudando a otras familias en riesgo de exclusión social en acercarle algo tan básico como son las frutas y verduras. Todos sabemos actualmente cómo están los precios, lo bien que le vienen estas verduras a estas familias, ¿no? Es muy importante de que se realicen proyectos de esta envergadura y que, bueno, que las empresas repercutan en la sociedad parte de los beneficios como está haciendo Lushopping e IKEA con estos huertos solidarios, ¿no?